tots. estem a la sessió clínica d'experiència de pacient de l'abril. Avui tenim dues invitades per parlar d'estigma i medicina culinària. Per una banda tenim a la doctora Ximena Ramos, que és presidenta de Vias 180, una organització global sense ànim de lucre amb el mandat d'abordar l'estigma relacionat amb la salut. Ella té un doctorat en salut pública especialitzat en promoció de la salut i ciències socioconductuals. I després tenim a la doctora Violeta Moissé, que és dietista nutricionista i treballa facilitant el canvi d'hàbits en persones que viuen amb obesitat mitjançant un enfoc empàtic i motivacional a l'Hospital Clínic de Barcelona. I ella ens parlarà doncs, sobre l'estigma i la medicina culinària. Endavant. Si quieres compartir pantalla, Ximena, o com quieras. Ajá, uh -huh. ok. Uh, entonces voy a compartir. Um, ojalá es que me funcione, eh? porque... Um, this one. Okay. ¿Pueden ver est esto? ¿Sí? Yay! sí. Perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias por la introducción uh, y un placer estar aquí con um, Violeta. Hemos trabajado juntas muchísimas veces y esto es un placer para mí. Uh, lo que Violeta trabaja con la medicina culinaria y lo que yo trabajo en salud pública tiene mucho que ver. Hay muchas conexiones. Entonces, um, nos gusta trabajar juntas porque... Uh, una de las cosas que nos apasiona mucho es poder apoyar a las personas que viven con obesidad de una manera no sesgada, de una manera justa y centrada en las vidas reales de las personas que viven con obesidad. El sesgo de peso es algo que es muy profundo en nuestra en sociedad. Se refiere a nuestras actitudes negativas y creencias negativas que tenemos hacia el peso y hacia las personas que tienen un peso más alto. Y hay tres tipos de, de, de sesgo de peso que hablamos. Generalmente es el explícito, cuando tenemos uh, creencias y actitudes negativas muy abiertamente en contra de las personas que tienen un peso elevado. O al uh, el sesgo implícito, que es cuando tenemos creencias que son inconscientes, que no estamos conscientes que tenemos estas creencias negativas sobre el peso y sobre las personas que viven con un peso elevado. Y también existe algo que se llama sesgo de peso internalizado, que es cuando tenemos uh, uh, creencias negativas so, sobre nuestro propio peso uh, y eso puede afectar nuestro comportamiento y nuestra salud. Uh, eh, cuando tenemos creencias negativas, esto puede llegar a que tengamos diferentes conductas o comportamientos hacia la gente que tiene un peso más alto y eso se llama estigma del peso. O sea, que es cuando actuamos en esas creencias negativas y estereotipos sociales que existen de las personas que viven con obesidad, por ejemplo, que ellos son más perezosos, que no tienen inteligencia, que no cumplen con las, las recomendaciones clínicas que les damos. Um, que no, son, uh, no tienen motivación para controlar su peso todos eso son estereotipos que están lo, que cuando actuamos empezamos a estigmatizar a la gente o sea que actuamos de una manera negativa contra ellos y luego esto puede llegar a discriminación cuando ya uh, el tratamiento hacia una persona por su peso es injusto uh, o ilegal y en muchos países Desafortunadamente esto no existe en la ley de que no podemos discriminar a las personas por su peso. Entonces, por ejemplo, en Canadá, en el Canadian Charter of Rights and Freedom, es posible que una persona puede ser, um, lo pueden echar de su trabajo por su peso y no es ilegal, por ejemplo, echar a una persona por su peso. Entonces, ejemplos de cosas cuando uh, hablamos del explícito es, por ejemplo, cuando usamos un lenguaje muy crítico con las personas, hablamos de que tu peso está malo, uh, eres un obeso mórbido, um, no sabes que la obesidad te puede matar, esas cosas son como explícito, eh, comentarios explícitos que son negativos contra las personas que viven con obesidad. Y otras cosas implícitas, por ejemplo, es cuando los profesionales de salud o las personas que viven con obesidad no piensan que la, la obesidad es una enfermedad crónica y piensan que esto es un estilo de vida, que las personas pueden controlar su peso simplemente comiendo mejor y haciendo más ejercicio, por ejemplo, o que creen que los um, tratamientos para la obesidad no son necesarios o eficaces. Y internalizando ejemplos, por ejemplo, es cuando nos culpamos a nosotros mismos por nuestro peso, nos sentimos ansiosos de nuestro peso y tal vez sentimos que somos menos capaces porque tenemos un peso más elevado y que tal vez el, el trato injusto que viene de los profesionales de salud o de otras personas, tal vez nos merecemos ese trato porque nosotros deberíamos controlar nuestro peso por nosotros mismos. Entonces, uh, la evidencia muestra que esto es algo muy problemático, um, que los niños, los adolescentes y los adultos experimentan sesgo de peso en todos los lugares, en las escuelas, en los empleos y en los servicios de salud, y que hay muchas consecuencias, por ejemplo, que puede afectar la salud física, la salud mental, la calidad y el acceso al servicio de salud y a impactos sociales, como por ejemplo resultados de educación o uh, discriminación en el empleo, como mencioné antes. Uh, una de las razones por qué existe el sesgo de peso uh, se llama la, la teoría de atribución. Y esto se trata de que cuando creemos que la obesidad es causada principal, principalmente por causas conductuales, como uh, la falta de ejercicio o comer comidas que no son saludables. Eso aumenta el sesgo de peso en, la, en las personas. O sea, cuando tenemos más creencias así, de que la obesidad es algo simple que se puede controlar por el ejercicio y la comida saludable, eso contribuye a que tengamos más sesgo de peso y que lo internalizamos. Y cuando las personas internalizan el sesgo de peso, ellos piensan que pedir ayuda de un profesional de salud no es necesario, porque ellos deberían controlar su propio peso. Y entonces, esto es el círculo que vemos, que cuando tenemos esa percepción de que la obesidad es algo simple, que se puede prevenir únicamente por el ejercicio y comidas saludables, que eso llega a que las personas empiezan a tratar a las personas de una manera muy distinta e injusta, y que las personas con obesidad no tengan acceso de una manera um, uh, de igualdad uh, a servicio de salud como otras personas que viven con enfermedades crónicas. Entonces, para mí hay muchas cosas que podemos hacer como profesional de salud. Una de las primeras cosas que podemos hacer es evaluar nuestras propias creencias y actitudes sobre el peso y considerar cómo esas creencias negativas que tenemos sobre el peso y las personas que tienen un peso más elevado pueden influir cómo interactuamos, cómo nos comunicamos con las personas y cómo prestamos los cuidados médicos a esas personas también podemos uh, uh, evaluar los prejuicios internalizados que tienen nuestros pacientes y ayudarlos a ellos a, a combatir o reducir su propio sesgo internalizado. Y en las guías clínicas canadienses, lo que... Um, He aprendido mucho de Violeta es que tenemos que usar una conversación centrada en el, el paciente y enfocarnos siempre en la salud de la persona, no solamente en el peso y uh, en sus comportamientos, pero mejorar el well-being de ellos y apoyarlos a tomar decisiones de una manera colaborativa con los profesionales de salud. Um, y uno de los mensajes claves últimos que voy a dejar es que como profesionales de salud tenemos que educar a los pacientes de que el peso no es un comportamiento, o sea, decirle a una persona que baje de peso no es algo que es basado en evidencia. Uh, tal vez comer bien y hacer mejores a cambios de, de estilo de vida puede o no puede a, a afectar nuestro peso, pero todos necesitamos comer saludable, todos necesitamos hacer más ejercicio, entonces todos esos comportamientos deben ser parte de un plan de manejo de enfermedades crónicas uh, y y tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? en mejorar la salud, no solamente enfocarnos en el peso y decirle a los pacientes que la obesidad es una enfermedad crónica y que necesitamos seguir trabajando juntos para mejorar um, eh, sus vidas y, y no solamente enfocarnos en um, poner a resultados enfocados en el peso. Eso es lo que yo quería decir, pero Violeta, tú uh, ahora tú me, me tienes que añadir y, y, y decir qué me faltó decir. Bueno, muchísimas gracias, eh, Ximena Jimena, por, por tu presentación siempre clara y uniendo ¿no? todo lo que lo que vamos a hablar ahora también. No, no te faltó nada. O sea, agregar podríamos haber hecho solo esta sesión de estigma, o sea, que lo dejamos para la próxima, agregar, pero, pero sí vamos a, a unir ¿no? a, lo que, a, lo que, a lo que dijiste, vamos a continuar con el abordaje de la medicina culinaria. Pero, pero lo, que, lo que tú has comentado ahora, de hecho todo eso... Pues eh, que gracias a tu trabajo antes en, en, en el BCD Canada, ¿no? Cuando, cuando participaste en esta elaboración de las guías clínicas y, y trabajaron por primera vez en la historia todo un capítulo sobre estigma y cómo el impacto de, de ese estigma en aspectos que van más allá del peso, ¿no? O sea, que en resultados para la salud, eso ayudó muchísimo a cambiar, a darle un giro al abordaje, ¿no? Digamos que podríamos decir que vuestra vuestra enseñanza o vuestro no lo que vuestro heritage como ¿no? digo vuestra eh, herencia en ese campo fue el ayudar a cambiar eh, el paradigma en el tratamiento de la obesidad y eso a los que bueno tanto como las personas de aquí de la experiencia del paciente como como tú con tu grupo o yo con el mío que tengo pues la suerte de estar junto junto a los dos eh, nos permiten idear nuevos abordajes para transmitir esos hábitos alimentarios o ayudar a ese cambio de hábitos de una manera, pues, bueno, que no había sido hecha hasta ahora o que sí se conocía, pero podríamos enfatizar ese punto porque entendemos y de ahí el link, que es una manera de desestigmatizar, o sea, si nosotros cocinamos juntos con los pacientes, con las personas, pues estamos de alguna manera transmitiendo, transfiriendo esa información de una manera pues, empática y colaboradora. Y eso sí. es, ¿no? Sí. sí. Yo estoy de acuerdo porque una de las cosas que yo veo, a uh, Violeta, es cuando las personas tienen sesgo internalizado y se sienten menos capaces o menos fuertes de poder cuidar su propia salud. Uh, entonces, Exacto. si podemos capacitar a las personas y apoyarlas a que ellos pueden uh, controlar Exacto. su, su eh, sí. plan. Exacto, Jimena, porque igual, ahora que, que lo dices, no, el, 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 es, es como un aprendizaje, un desamparo aprendido, el que, como estaba centrado ese cambio de estilos de vida en perder peso y no lo consigo, lo que estoy haciendo está mal y entonces no sé cómo hacerlo. Claro. Entonces hay una falsa creencia de que no tienen habilidades o de que por aquí no va, y, y eso es lo que. Hemos de reorganizar, recrear desde los sistemas de salud, ¿no? Sí, exacto. Y como profesional de salud podemos tratar de evaluar si nuestros pacientes se sienten como capaces y apoyados, porque es la otra manera que tú dices, es como learned helplessness, no sé cómo se dice. Uh -huh. eso. Exacto, el desamparo aprendido, que, que de hecho... ¿Sí? Eso es el, un paper que sí, que vi de una de las eh, presentaciones vuestras y de ahí me quedé con el concepto eh, y busqué yeah. precisamente ese, ese artículo del, del Learned Helpness, del desamparo aprendido, y un poco habla de eso, si intento y no va bien, si intento y no va bien porque me estoy focalizando en otra cosa, pues al final lo aprendido hasta ahora mmm, me dice que no va bien. Claro. Y muchas de las cosas que aprendieron sí que van bien, pero no focalizando en pérdida de peso, focalizando en estilo de vida, en hábitos, etc. Y lo mismo con, en el lado de los profesionales de salud, ¿no? Porque ellos también están evaluando los outcomes del paciente basado solamente en el peso. Entonces, dice, cada vez que lo ven al paciente dicen, ok, no has bajado de peso, pero ellos tal vez han cambiado muchos comportamientos y conductas, que han mejorado la, mejorado la salud de ellos y cómo se sienten y que se sienten más capaces y más positivos, etc. Entonces, tal vez claro. la meta del tratamiento de la obesidad no solamente bajar de peso también para los profesionales de salud, Exacto. entender eso. Porque ahí perdemos un punto súper importante en la comunicación con las personas, que es el hacerlos sentir bien y el afirmarlos, ¿no? Y si mm. cuando vienen de lo que hacen, todo se refleja en pérdida de peso, que sabemos que no tiene por qué ser así, no valoramos, perdemos la oportunidad de afirmar y de, y de, y de motivar para el cambio, de alguna manera. ¿no? Sí, ¿No? Y, es, y la realidad es que cuando los pacientes se sienten juzgados por los profes profesionales de salud porque no han y no ha podido bajar de peso en la próxima visita que ellos tienen, entonces se sienten juzgados y eso hace que ellos terminen la conversación con el profesional de salud y se, se tratan de sacar de esa conversación porque no quieren ser más juzgados o no se quieren juzgar más a sí mismos, ya se están juzgando muchísimo. Entonces, uh, eso puede ser como un conversation stopper, right? uh -huh. cuando el, sí. el profesional de salud transmite ese, ese mensaje Exacto. de que, bueno. ¿Por qué esta semana tú no has bajado de peso? ¿O por qué este mes no has bajado de peso? ¿Qué hiciste? ¿No estás haciendo lo que yo te hice? De, que dije claro. que hiciste. Entonces ahí se el, siente. El qué, exacto. Es, es, el por qué es, la, es por la fisiología, que ya de saberlo, pues no empezamos en ese diálogo, ¿no? no ya evitamos sí. ese diálogo. Y exacto, es lo que dices tú, en el sentido de que precisamente la resistencia que se genera, la resistencia que ellos generan a, al cambio, bueno, es por nuestra culpa si seguimos focalizando en, ese, en el tema peso exclusivamente, ¿no? Ya, yeah. y eso causa mucho estrés en el paciente, ¿no? En la persona, ¿no? A uh, sentirse juzgado siempre por todo el mundo, no solamente por sí mismo, sino por su familia, por sus doctores, sus enfermeros, psicólogos, qué sé yo. Entonces, es un estrés crónico. Y el estrés crónico ya sabemos que eso aumenta el peso, porque resulta en un cambio de hormonas que va a proteger al cuerpo de bajar de peso y va a subir el peso. Entonces el estrés de, de tener este sesgo y este estigma de afuera, pero también nosotros mismos, puede causar más. A sobrepeso y puede causar más riesgo de obesidad y enfermedades metabólicas. Entonces, lo que sabemos es que el sesgo de peso y el estigma y la discriminación son factores independientes que pueden subir el riesgo de la obesidad y diabetes y cosas así para una persona. So, no son solamente efectos de salud mental, pero pueden afectar la salud física también, ¿no? Exacto. Bueno, estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por por darnos estas reflexiones, por por aportar el punto del estigma como como nadie sabe hacerlo, porque de hecho todo tu, tu bagaje y toda la dedicación que le has dado a este tema, bueno, pues es lo que, es lo que te agradecemos, ¿no? Que, que nos puedas traer. Eh, entonces, si, si les parece, Jessica, vamos a, a entrar en, el, en la parte, bueno, cómo trasladamos esto a la práctica con algunas diapositivas de, de, la, de lo que es la medicina culinaria, para los que no estén familiarizados. Eh, con ella. Si antes de eso, no sé sí. si alguien tiene alguna pregunta, porque Chimena ah, nos verdad. tendrá que dejar porque tiene otro compromiso. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Chimena antes de que se vaya. Sí, perdón, es mi culpa que me. <laughs> double booked, estoy double booked. No pasa nada. No, si no pasamos a. a... Pero la próxima vez, tal vez. Exacto, es lo que iba a decir. Quien, quien quiera más de Chimena va a acompañarnos en el Summer School. Que vamos a hacer de, sobre medicina culinaria y estigma también eh, en la Fundación Alicia. O sea que estáis, eh, tienen que estar conectados con nuestros eh, noticias, donde les vamos a informar más del evento al que pueden acudir de forma presencial. Y bueno, pasaremos una jornada maravillosa eh, trabajando tanto personas eh, con, que viven con la obesidad como profesionales de la salud. O sea que eso va a ser un, un mix, ¿eh? Yeah. Vale. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y hasta pronto. Nos juntamos en breve. Sounds good. Bye. Bye. Bueno, estupendo. Entonces, eh, me voy a poner un poquito así. Aunque, okay. Fantástico. Bueno, pues entonces vamos a, a, a seguir un poco con el, con el tema de, de la medicina culinaria, como decíamos, ligándolo más. Con ese, con ese concepto de, de educar o, o transmitir información sobre la alimentación saludable eh, de una manera empática y colaborativa, y qué mejor que pues, cocinando junto con, con las personas, con los pacientes o con los profesionales de la salud, etc. Eh, bueno, la, 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 la medicina culinaria se ha definido por, por, por varios autores. Aquí tendríamos, por ejemplo, una eh, definición la más establecida y, y lo definen como un enfoque basado en la evidencia que combina el arte de cocinar con la ciencia de la medicina para eh, bueno inculcar un patrón dietético saludable y sí, un estilo de vida saludable pero yo quería ir un poquito más allá y, y fijaros cómo en realidad desde el 1800 desde el 1980 se está hablando de medicina culinaria desde 1980 ya aparecían papers como podéis ver en esta en esta gráfica que que muestra el número de Publicaciones que se, que se han dado sobre medicina culinaria, yo he seleccionado desde el 1990 a, a nuestros días, y fijaros cómo ha ido incrementando: o sea, las barras verdes para arriba muestran que se publica mucho sobre esto, es decir, que hay mucha gente que está eh, evaluando si es eficaz, si no, eh, si es buen, ma, buena manera de educar a, a los profesionales de la salud y también a las personas, etcétera. Y, y bueno, aparte de, de que está generando mucho interés, como vimos, parte de ello se justifica como, bueno, como podemos ver en esta, en esta gráfica, que es un informe de la OMS, y digamos que, que lo sacaron en el 2019, eh, donde se reflejan las diez primeras causas de mortalidad en el mundo y podemos ver que de estas, siete de estas diez eh, son de enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que... Eh, están relacionadas con estilos de vida saludable y, y entre ellos la alimentación. O sea que en realidad eh, los hábitos alimentarios ayudarían a, a prevenir muchísimas de las enfermedades. Eh, claro que esto... Eh, no es posible cambiarlo así como así. Nosotros sabemos eh, que, que realmente lo que comemos viene determinado por, por muchos factores. ¿no? Aquí hay un, un artículo reciente del, del Jama del 2019 por ahí o 2020, donde hablaba ya de de, de dónde vienen ¿no? esos hábitos alimentarios. Obviamente vienen de nuestras culturas, de nuestras costumbres. De hecho, muchos de nosotros si abrimos nuestra nevera probablemente se parezca a la nevera que De nuestros padres, ¿no? En, o en algunos aspectos, si no en todos, pero, pero sí que arrastramos esta herencia de, de los hábitos. Por eso, y ahora lo dejo entre paréntesis, hablamos de que para cambiar y para promover una alimentación saludable tenemos que promover o, o predicar con el ejemplo, ¿sí? Porque con el ejemplo, si nuestros hijos no ven comer sano, pues ellos van a comer sano y así sucesivamente. Pero claro que viendo estos datos tenemos necesidad de, de focalizar o plantearnos la, la importancia de poder ayudar a las personas a adquirir hábitos alimentarios y saludables, ¿no? Y del estilo de vida saludable en general. Y aquí tenemos otro artículo, este fue de la semana pasada, un artículo donde básicamente hablaba, hacían un repaso de la importancia de la alimentación en todas las enfermedades o a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? Esto venía de alguna manera a apoyar la, la necesidad o la importancia de que todos los profesionales de la salud sepan más de nutrición. Yo como dietista nutricionista lo tengo claro, pero también entiendo que tenemos que diseminar esta esta eh, capacidad no solo para conocer las calorías pero sí para que podamos eh, elegir patrones de, de alimentarios saludables no porque si nosotros sabemos que hay que comer poca grasa saturada pues tendremos que saber qué es grasa saturada en forma de alimentos saber qué alimentos etcétera o sea tenemos que pasar a alimentos, la recomendación nutricional. Y nada, aquí en un esquema, en este gráfico, podéis ver cómo los alimentos en realidad nos traen principios inmediatos, proteínas, hidratos de carbono y grasas, y que estos se transforman en todo lo que ven ahí y afectan a los órganos que ven ahí, o sea, a todos, ¿sí? O sea que a lo largo de la vida, la alimentación, los nutrientes pues estarán teniendo un impacto para nosotros. Y de estos, como vieron en la primera diapositiva, eh, también se ha escrito mucho, ¿no? Sobre eh, en inglés, Food is Medicine, bueno, habla de, de cómo tendrían que ser los ensayos eh, clínicos que puedan demostrar que mediante una alimentación saludable, pues podemos o prevenir o curar, más bien probablemente siempre seguro prevenir pero que la, los libros alimentos también ayudan a que llevemos mejor muchas de las enfermedades. Y ellos, bueno, básicamente a, hablan de estas, cuatro, de estas cinco áreas que tengo aquí, eh, puestos en, en, en inglés, eh, pero básicamente lo puse para acordarme de hablar de la dificultad de estos estudios, o sea que en realidad es difícil realmente hacer estudios clínicos que puedan demostrar esto, pero que se hacen con sus limitaciones igualmente y que eh, hay que luchar contra eh, los eh, productos insanos o mal sanos que no son alimentos, son productos comestibles que sí que son económicos y esta es una lucha que también nos nos, eh, bueno, nos invita al desafío, ¿no? a, a, a poder eh, derribar esa barrera y deciros que también un artículo que ha tenido mucho eh, mucho alerta en la literatura y, y en los medios, también en los medios convencionales de comunicación, eh, fue este, que, que salió hace poquito donde hablaba de que la obesidad y el sobrepeso es la forma de malnutrición más eh, eh, importante y prevalente hoy día en todo el mundo el mundo, en rojo indica que hay muchas personas con obesidad entendida como malnutrición y, y fijaros, no, eh, es, tenemos necesidad imperativa de actuar porque el mundo se está volviendo, pues, todo rojo, sí. Y aquí eh, interesa, eh, bueno, que los profesionales eh, estén eh, capacitados para dar información porque, porque fijaros, también sacado de, de un de una encuesta muy grande americana. Eh, la las información que reciben de las redes sociales o de los influencers o de donde sea, pues genera mucha confusión, ¿no? Eh, eh, y aquí se les preguntó en azul a las personas, ¿no? ¿Crees que hay eh, información.? Eh, conflictiva, ¿no? Sobre lo que deberíamos comer o no comer. Y, y la mayoría de gente dice que sí, ¿no? Que de alguna manera sí, o, o muy de acuerdo, o bastante de acuerdo, un 80% está de acuerdo con que hay eh, información conflictiva, contradictoria, sobre lo que tenemos que comer o no comer. Sí. Y, y eso es importante, poder desvelar esto. Y otra encuesta similar eh, demostró cómo los profesionales de la salud eh, somos influencers a la hora de dar esa información, no, Dando que un 78% de, de los pacientes eh, reportaron que en algún momento hacían o habían hecho algún cambio gracias a que el profesional de la salud pues se lo había sugerido. O sea que este este punto donde los profesionales de la salud pues somos influencers también lo quería compartir para que justifique un poquito la idea de trabajar eh, con programas educativos. Eh, el tema de una alimentación saludable, que es el tema que nos, nos, eh, con, nos, eh, en lo que nos estamos focalizando hoy, ¿no? que nos ocupa hoy. Y así es como nos hemos unido eh, el Hospital Clinic con la Fundación Alicia para hacer eh, dentro de un convenio el proyecto AliClinic, eh, que precisamente es una bueno, variedad de iniciativas eh, que vamos desarrollando. Eh, para mediante la medicina culinaria, mediante este arte de cocinar, vamos a transmitir información a profesionales de la salud y a los pacientes sobre cómo hacerlo mejor y aprovechar esas posibilidades. Esto y apoyándonos en, en el lema, en el lema de, bueno, de, en este caso, el, el director general de Alicia, eh, Tony Mazanés, donde él promueve desde hace tiempo este, este lema de más sardinas y menos aspirinas, como promoviendo que comiendo mejor eh, vamos a ahorrarnos muchos de los fármacos, incluso para, para la salud. ¿no? Y así es como nosotros hicimos alguna de estas iniciativas que, que os comparto, donde pudimos ver cuál era la perspectiva de los profesionales de la salud con respecto a cómo afecta el conocer sobre la nutrición eh, y cómo transmiten a, a los pacientes. Esa idea ¿no? de educación sobre la alimentación. Bueno, la mayoría de ellos, yo resumo estas gráficas, no, no hace falta que las miremos, pero es para, para mí, para acordarme de contaros que la mayoría de ellos, pues bueno, está muy de acuerdo en que saber de alimentación les permite eh, enseñar mejor a, a, a sus pacientes. También muchos de ellos saben que si, si ganan este, este conocimiento, pues son más capaces de recomendar o de, o de hablar con esos pacientes aparte de, bueno, sobre lo que toque, toque ¿no? La, la recomendación que toque. Y eh, también reconocen que si saben de este tema pues tienen un mejor hábito alimentario. O sea que cuando yo aprendo eso de toda la vida, ¿no? O sea, si lo sabemos hacer, ganamos habilidades y por lo tanto nos lo aplicaremos a nosotros mismos. Ese es un tema pues que nos pareció también muy interesante. Y así fue como eh, hicimos nuestro primer curso para profesionales de la salud, que actualmente está en revisión en la revista Life Style Medicine, donde fuimos con un grupo de profesionales, los que tenemos en la foto, los que veis en la foto, a la Fundación Alicia y tuvimos la posibilidad de hacer cuatro sesiones en un periodo de dos eh, semanas, sesiones prácticas, donde eh, bueno, se juntaba la teoría y, y los aspectos prácticos. Eh, fijaros que en estos, de estos 20 participantes, la mayoría eh, fueron mujeres y, y en esos... Eh, en, esos, eh, en ese curso hablábamos sobre eh, la adherencia a la dieta mediterránea, quisimos saber cuáles eran las habilidades de manejo mmm, alimentarias, también cuáles eran sus habilidades culinarias. Y eh, bueno, quisimos valorar y medir si eh, sentían eh, más confianza a la hora de transmitir esa información cuando conocían o ganaban conocimiento eh, en la, el culinario, ¿no? Y, y la verdad es que el, el curso fue muy bien, no solo estuvo bien valorado desde el punto de vista de experiencia de los participantes, sino que ellos también relataron que había tenido una influencia positiva en sus propias actitudes para con ellos mismos, pero además también eh, en la manera en que se comunicaban con los pacientes en ese, en ese sentido. Eh, también para los profesionales llevamos a cabo otras eh, actividades. Esta fue en, en, un congreso, en un congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad en el año 2019 o 2020, no, no, no me acuerdo bien el año, pero porque luego lo fuimos re, eh, repitiendo, es un taller de medicina culinaria que hicimos para los pacientes. Fijaros, tenemos una sala con eh, profesionales diversos que se, que se apuntaron y ahí pues, eh, hicimos algunos platos, esas recetas que veis ahí, que luego quedaron en el perfil de la sociedad en el perfil de pacientes de la sociedad española de cirugía de la obesidad La idea es que ellos tengan este, esta información disponible tanto profesionales como pacientes y es una de las actividades que también mantenemos desde cada año en sociedades científicas y donde nos acercamos a que a generar esa curiosidad eh, para para aprender a cocinar de una manera bueno más saludable. Y gracias a, a esto, en todo este eh, periodo que llevamos con, con este proyecto AliClinic, también llevamos a cabo este um, curso que todavía está abierto, que consta de seis módulos, más una sesión de streaming donde aprendemos. Eh, aprendemos eh, gracias a, a, a lo que se trabaja en el curso adquirimos habilidades de manejo tanto en la entrevista motivacional como también en, eh, en la medicina culinaria no en, en aspectos prácticos de cómo cortar preparar eh, bueno procesar alimentos es la verdad que muy práctico y también nos acerca es un curso virtual que nos puede acercar a, a conocer al menos un poco este tema y ver si queremos más eh, Hablábamos de la perspectiva de los pacientes, de los profesionales. Ahora, nada, unos minutitos para hablar de la perspectiva de los pacientes. También llevamos eh, eh, a cabo actividades. Una de estas empezó en el año pasado, en la Semana de Intercambio y de Experiencias, donde dedicamos eh, toda una mañana eh, a, a hacer este, este taller de medicina culinaria con personas que viven con obesidad aquí, en, en el hospital, en esta misma sala donde estoy yo ahora. Fijaros, esas fotos muestran cómo hicimos un taller donde primero hablábamos de las barreras eh, para el tratamiento de la obesidad, en las cuales hablamos del estigma, de, de hecho, de, de cómo ellos percibían estigma. Tanto en la sociedad como en el centro de salud, como el estigma intrínseco ¿no? de ellos mismos, ahí en los post-its eh, rosas coleccionamos un montón de frases y de, y de percepciones de los propios pacientes sobre eso, luego lo ligamos con aspectos relacionados con la gestión de la alimentación y, y terminamos con el taller, con el taller de medicina culinaria. Eh, posteriormente a esto, evaluamos junto con, con Eva, una de las psicólogas de aquí, del Spike de Intercambio de Experiencias, y ahora sí con Jessica, que es la otra psicóloga. Con Eva hicimos esta evaluación de, de qué les había parecido ¿no? a los a los pacientes aquel taller que llevamos a cabo de medicina culinaria y también les prepara, les preguntamos ¿Para qué creen que, que les podría ayudar ¿no? la, la medicina culinaria? Y claro, cuando miramos su perspectiva es interesante ver que, que no hay una única dirección, ¿no? sino que más bien es la foto que tenemos a nuestra izquierda. Pueden ser varios los caminos que, que se puedan tomar y, y lo importante es que ellos estén empoderados para para hacer el que más les conviene. Es, ver, es decir, que si eh, la persona necesita más habilidad culinaria, pues que se centre en eso. Si eh, sin embargo necesita más eh, trabajar el sueño para vivir mejor, pues también ¿no? debería en ese caso centrarse en eso. Pero fijaros que cuando les preguntamos en qué creéis que os puede ayudar, bueno, dijeron para el cambio de hábitos, ¿no? para aumentar el conocimiento. Eh, quieren recetarios virtuales y talleres prácticos. Quieren instaurar eh, gracias a la medicina culinaria o creen que les va a ayudar a instaurar rutinas alimentarias, aprender a planificar las comidas, aprender a combinar los alimentos. Es decir, fijaros, el valor que pueda tener la medicina culinaria está aquí, porque es lo que han dicho nuestros pacientes para lo que les puede servir. O sea, que nosotros podemos tener una idea pero lo que sirve es lo que dijeron ellos, sí, que es todo esto y estos son pues deberes que tenemos para llevarnos a casa para hacer ahora cumplir todas estas eh, propuestas, ¿no? Por otro lado, fijaros ahí en rosa a la derecha abajo mmm, aprovecharon el espacio para compartir con nosotros que había temas que estaban invisibilizados y esto seguro que, que Ximena le va a gustar, y es sobre la sexualidad, que son temas que no se, no se habla, sobre la higiene, cómo hacen para higienizarse, ¿no? Con qué barreras tienen y aspectos prácticos que les puedan ayudar, y luego problemas de cirugía estética, porque después de la cirugía bariátrica, pues les quedan muchas pliegues sobrantes, y eso a veces les hace vivir mal, pero... Realmente nos ayudó muchísimo porque fue después de esto que nos reunimos con el grupo y dijimos, a ver, chicos, hablamos de sexo, hablamos de, de higiene. Y todos coincidimos que no. Y después de 25 años de hacer esto, eh, pues no llegamos a, 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 a cubrir necesidades que ellos tienen. ¿no? O sea que esto, esta, esta nueva oportunidad que, que nos brinda eh, este espacio, este Living Lab, pues no tiene límite. ¿eh? No, es como, es como esa, eh, esa vía del tren que no tiene final, ¿sí? Y, y por eso así lo aprovechamos. Mm, ya estoy terminando las diapos para dejar un poquito más eh, lugar de debate y, y un poco nada, la idea de, de, del futuro de la medicina culinaria. De hecho, esta foto eh, fue del, del evento del Summer School del año pasado. Eh, Ximena estaba aquí en, en, este, en este evento. Eh, seguro que, que lo recuerdas y bueno y también Olga y, y todos los de los del spy eh, bueno algunos no todos pero pero sí que compartimos esta jornada de aprendizaje donde aquí estamos viendo profesionales de la salud eh, este año planeamos hacerlo combinado pero sí nos deja entrever un futuro no un futuro de de la medicina culinaria un futuro eh, como estrategia innovadora que, que puede ser clave para el futuro de la atención médica, porque si tanto peso recae en el cambio de hábitos, pues mucho tendremos que hacer en ese sentido, ¿no? Y además, fijaros, es un trabajo en equipo, interprofesional. Están los chefs, junto con dietistas, juntos con psicólogas, junto con, con todo, con, con eh, gente que hace entrevistas motivacional, junto con Ximena que habla de estigma. Es decir, permite que todos estemos entrelazados. Ese es trabajo en equipo. Eh, pa, eh, para los estudiantes es sin duda una oportunidad para aprender. Hay 40 programas en las universidades americanas de medicina culinaria. Eso el año pasado, igual ahora ya hay más, pero... Al final eh, los programas se desarrollan en función de lo que se considera necesario, ¿no? Eh, fijaros que también los profesionales de la salud, que como vimos nosotros también y que además está muy reforzado en la literatura, los profesionales de la salud que saben de eso eh, se cuidan más y además transmiten mejor es también un potencial para liderar esta innovación en los modelos de prestación y atención de los servicios, ¿no? Y, y que se puede, por supuesto, eh, dar desde el punto de vista comunitario y, y están integrando lo que diríamos ahora un sistema que actualmente es inconexo, es decir, que cada uno va por su lado, pero que esto nos permite unir, eh, unir eh, este campo, sí. Y, y bueno, nada más eh, concluir, fíjanos que la medicina culinaria pues bueno junta a las eh, dietistas nutricionistas, a los médicos o cualquier profesional de la salud, a los chefs, por supuesto, y al paciente. Sí, o sea que estamos todos entrelazados para hablar del cuidado del paciente. Eh, de hecho, también permite eh, bueno, mostrar la experiencia, no eh, va, lucha contra la misinformation, la, la información contradictoria que decíamos es percibida por tantas personas con respecto a alimentación. Es una manor, manera de innovar y permite tratar o, o dirigir, enfocar el, el abordaje clínico de. La mayoría de las enfermedades crónicas de una manera más comprensiva. ¿sí? Además, da lugar a que los pacientes puedan participar activamente de su, de su problema y, y bueno. Eh, creemos que el futuro de la, de la atención médica tal vez comience en, en la cocina. sí Y con esto, nada, yo eh, os dejo con las perspectivas de futuro y os agradezco por, por vuestra atención. Estoy feliz de ver que Jimena se pudo quedar un poquito más, o sea que, que si queréis, aquí estamos eh, para comentar. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, sí. Violeta. Eh, ha sido muy interesante la sesión de hoy, la Gracias. verdad. No sé si, Dejamos de los, oyentes, sí. no sé si los oyentes todos. tienen alguna pregunta. A ver si nos vemos. A mí me encanta cuando entro a esta sesión y veo un montón de caras, de gente conocida o no tanto, pero. Ahora. Bueno, y si no, yo tenía un par de preguntas, sí, aprovechando tremendo. que está Chimena también. Eh, Dios porque Dios, has Dios, hablado. Dios. Y una, una pregunta para Violeta. Ah, estupendo. Ok, bueno, bueno, pues dilo. dilo. Sí, sí. ¿No sabes? Bien. Cuando, cuando mostraste todos los papelitos de los comentarios que tenían los pacientes sobre el sí. valor de la medicina culinaria, en ninguno de esos salió el peso. Exacto. Es Exacto. interesante, ¿no? Ellos quieren mejorar Exacto. su estilo de vida, mejorar su salud, su cuidado. Cuando, cuando les dejas de estar libres en ellos mismos, sus deseos no nombran el peso, es la presión que les hemos dado nosotros al yeah. respecto. Ya, yeah. pero también sale el otro lado de eso de los, los temas de sexualidad, de la skin, esos problemas que nosotros no podemos, no, los profesionales de salud tal vez evitan porque piensan que solamente se enfocan en el peso, pero manejar, es como yo diría, es como manejar una enfermedad crónica. Por ejemplo, una persona que vive con con uh, diabetes o con cáncer y solamente enfocarse en el nivel de azúcar o de la uh -huh. sangre o solamente enfocarse en like, que sacamos el tumor, pero el resto del, de la vida de esa persona. Qué pasa con eso? Exacto. Entonces yo pienso que la medicina culinaria puede entrar. Tú, tú puedes entrar mucho de esos temas. Exacto. Empezando de de una manera más comprehensive, ¿no? Más, más, más exacto. Uh -huh. Me encantó tu presentación. Bueno, gracias, Jimena. A mí la tuya. <laughs> Nosotros nos queremos mucho, ¿eh? pero esto no es un riesgo. <laughs> Jessica, Además, yo te hay, hay mucho valor. <risa> ¿Alguna <risa> pregunta más? Lucía, muchas gracias. Ay. Hay comentarios bonitos en, en el. En sí, el chat. pregunta Lucía si tenéis oportunidad también de enfocar en la importancia del movimiento ejercicio e integrar el trauma, informe Ah, sí, sí, sí. Eh, no lo hemos hecho, pero muy buen aporte. Muy buen aporte. Mira, nuestras eh, psicólogas de aquí, de la unidad de obesidad, ahora han empezado un protocolo sobre trauma. Porque toda la razón, Lucía. Eh, probablemente está esto más relacionado a lo que somos capaces de ver. Y, y, y es interesante el que lo podamos poner en este puesto, en ¿no? De, de pequeñas no. áreas. Tal vez ahí sale el tema de, del trauma, del impacto del estigma también, ¿no? De que uh -huh. muchas veces a las personas que viven con obesidad o con sobrepeso, ellos experimentan el sesgo de peso y el estigma como. Mini, mini traumas, como pequeños traumas uh -huh. que afectan cómo se sienten ellos de sí mismos. Y tal vez eso es otra entrada, ¿no? Um... Otra entrada. Uh -huh. Exacto. Muy buen aporte. Uh -huh. ¿Alga? Sí, hola, muchas gracias. Me, me ha encantado eh, vuestra presentación. Eh, yo quería preguntaros, porque mientras ibais hablando me, me iba recordando un poco, ¿no? Los médicos tendemos mucho a dar tratamientos médicos, a, hacer, a promover hábitos saludables, ¿no? Y, por ejemplo, en la situación de un infarto que se prescribe una rehabilitación cardíaca, tendría sentido, ¿no?, hacer una rehabilitación de hábitos nutricionales, pero, pero esto... Es como más difícil de hacer, ¿no? Pero con estos cursos de medicina culinaria, donde bajas a la gestión alimentaria, sería una herramienta útil, ¿no? Empezar a prescribir uh -huh. eh, hábitos saludables desde, desde, desde la cocina, ¿no? Haciéndolo desde la cocina. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí, yo creo con eso, no solamente decirle al paciente anda a comer mejor y anda a hacer claro. ejercicio, sino que darle claro. la de empoderarlos y la ayuda de cómo se hace todo eso, ¿no? Exacto. Y, y sí, Olga, muy bueno. Y de hecho, como dietista, que yo al principio, obviamente, empecé siendo pues, pues mucho más prescriptora, ¿no? O sea, yo daba dietas, ahora vienen diciendo, pidiéndome una dieta y digo, no, no, yo claro. eso no hago. Y me miran como, ¿cómo? Y si no lo haces tú, la dieta, ¿quién la hace, no? Claro. Entonces. Claro, me hagan de decir la dieta la hace quien, quien no sabe de qué va esto. Pero, pero bueno, no, no se los digo tal que así, pero sí intento promover otras maneras, ¿no? De llegar hablando de cómo cocinan. Lo digo porque. Nos enseñaron en la facultad a medir la ingesta, evaluación de la ingesta alimentaria, recordatorio y 24 horas, ¿qué comiste ayer? Claro, un interrogatorio, nadie lo responde bien, mm. sinceramente, relajado. Entonces, es una manera horrible de conocer la información. Mm. Aparte, un interrogatorio que precisamente se llama así, o una, una, una encuesta, eso marca poder, marca poder. El que pregunta manda. Mm. Y ya es una, una manera pues totalmente anti, anti no solo terapéutica, sino que antidocente de, de no sé cómo decirlo, de, de abordar un problema, ¿no? En cambio, cuando yo hablo y me cuentan que comen lentejas tres veces a la semana, yo le digo, cuéntame, ¿cómo haces las lentejas? Y a mí eso ya me sirve para ver quién compra, qué tiene en la nevera, si tiene siempre panceta disponible o no, qué piensa de todo eso. ¿no? O sea, que en realidad es una manera indirecta de hacer todo lo que de una manera directa generaría rechazo. No, no, es muy interesante. Además ligando con lo que decías, ¿no? Y ya no es tanto el hacer dieta, sino que tenemos que aprender a comer bien. Exacto, ¿no? Y, y programar y planificar. Y cuando, en la, cuando estudiamos con Eva, las barreras, ¿eh? ¿por qué esto no pasa? Bueno, pues igual no saben qué planificar, no tienen tiempo, van más sobre la marcha. Y esto nos, nos informa a delinear lo que les puede servir, ¿no? También... No sé si hay alguna pregunta más. No en el chat. Eh, no en el chat no hay. No, bueno, en... yo una pregunta que tenía para sí. chimena ah, En mi sí que se fue. Es que luego ah. me dijo que le quedaron media hora más de reunión, pero ahora, ahora sí que habrá empezado. Bueno. Bueno. Pero a ver, igual la sé. Sí, <laughs> iba a decir, pero igual. <laughs> porque me lo estudio todo, No, porque habéis hablado mucho del sesgo interno y del sesgo ah. de los profesionales, no. Pero también se ha nombrado el sexo, el sesgo que hay como de la sociedad. Ah, no. Entonces esto. ¿Cómo podemos hacer, no? ¿Cómo... Yo creo que con campañas, que es lo que hacemos, educativas a la población. Lo que hicimos, ¿te acuerdas? El año pasado también, en el Día Mundial de la Obesidad, hicimos el primer congreso para pacientes donde vinieron profesionales bueno, que trabajan mucho en el ámbito y lo celebramos aquí en el hospital y fue un congreso para pacientes, o sea, y para familiares. Es decir, que al final, dando información de qué es la enfermedad, poco a poco, las nuevas generaciones, creo que es información de calidad, difundirla. Lo que hacemos ahora del, del Clinic eh, Ubert, ¿no? Eh, tocando un tema, pues igual un debate de este tema, eh, prejuicios en, y enfermedades, podríamos hacerlo para el año que viene. No, porque ahora el programa está hecho pero todo esto o se hacen otras cosas importantes y también relevantes pero esto podríamos mm. incluirlo en una de esas sesiones no de, de comunitarias pues sí An Sofi hola bueno hola equipo ¿eh? bueno muy Ay, interesante bon día, para... luego okay. le haces otra vez sí. <laughs> dime dime An Sofi sí no no si queréis volvemos a la pregunta eh que... no, no no tranquila bueno, súper interesante, ¿no? La, la sesión es muy sorprendente. Bueno, escuchar, ¿no? Que el estigma también viene dado por parte de la comunidad, ¿no? Sanitaria. Eh, o sea, que queda mucho trabajo, ¿no? Hacer, o sea, a nivel, ¿no? O sea, como sociedad, ¿no? En su en su conjunto. Y nada, en relación a la pregunta que acabas de hacer, me me hacía la pregunta, o sea, colaboráis con asociaciones. Existen asociaciones de pacientes que ¿no? Para pues, juntar esfuerzos ¿no? y poder trabajar todos hacia digamos, el, el mismo, el mismo uh -huh. objetivo. Jimena, ¿quieres empezar con tu visión de, de asociaciones de pacientes? Yo luego explico la mía en España. Sí, perdón, es que me llamaron por teléfono y tuve que contestar. Perdón. Está bien. Uh, no, eh, sí, hay, mundialmente hay algunas organizaciones que están capacitando a las personas que viven con obesidad para poder. Um, abogar para el mejor tratamiento de la obesidad, ¿no? Uh, en Obesity Chandra, eso fue uno de los enfoques más grandes que teníamos de uh, movilizar la comunidad de pacientes para que ellos puedan abogar por sí mismos, pero también para implementar la guía clínica que publicamos. Y um, en Europa existe la, la, la um, European Patient Association uh, for People Living with Obesity, y uh -huh. ellos también está, están haciendo mucho uh, esfuerzo para reducir el estigma, uh, para eliminar la discriminación. Y, y Bias 180, que es un, es, yo soy el chair de Bias 180, es un nuevo non-profit organization. Y, y la meta de nosotros es reducir el estigma y discriminación en enfermedades crónicas. Uh, incluyendo la obesidad, ¿no? Porque hay muchas enfermedades crónicas que tienen estigma, ¿no? ¿no? solamente la obesidad. Por ejemplo, you know, lung cancer o diabetes. Hay muchas personas que experimentan estigma por su enfermedad. Entonces, para nosotros es sería bueno aprender de cómo otras enfermedades han podido trabajar para reducir el estigma y discriminación. Por ejemplo, la comunidad del eh, HIV/AIDS, uh -huh, uh -huh. o la, la comunidad de salud mental. Que ellos uh -huh. han trabajado mucho para reducir el estigma de depresión de y cosas así, ¿no? Así que para mí yo creo que tenemos que tratar de evitar trabajar uh -huh. en silos y trabajar juntos para poder mejorar el sistema de salud para todas las personas y no importa qué enfermedad tengan, ¿no? O qué enfermedad uh -huh. crónica tengan, uh, pero que para que nosotros como profesionales de salud podamos tratar a todos de una manera igual. verbo um, uh -huh. ec No sé cómo se dice. <laughs> equitativa, ¿no? Equi 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 equitativa. Sí, y también sí. Se me ocurre también la gente de que vive con cirrosis, ¿no? Que también se suele yeah. juzgar el tema del alcohol cuando sabemos que a veces no viene no viene de ahí, ¿no? O sea, le cambiaron Pero... el nombre a esa enfermedad. Antes le decían liver sí, y ahora le dicen metabolic uh... es, Sí. Compleja. Es un metabolic... es un acrónimo. Larga. Metabolic liver disease or liver disease. Yeah. Nada, no, y, y Ximera, eh, aquí nada, antes Jessica preguntaba el tema de la, del estigma oh, eh, Del social. estigma social, exacto. Que habías hablado mucho del tema del estigma interno y, y del estigma estar? de los profesionales, pero se había nombrado también el estigma de la sociedad en general. ¿Y qué podíamos sí. hacer con esto? Sí, por ejemplo, en los medios de media, el, el entertainment y media, por ejemplo. Tenemos estudios que niños tan jóvenes como tres años ya tienen sesgo de peso, ¿no? Uh, porque ya ven las caricaturas de donde el carácter más grande o más, de peso más grande es el más flojo, el más perezoso, el más divertido. Um, todos estos estereotipos salen muy, muy temprano para los niños. Entonces, ellos aprenden estos sesgos muy temprano, de, de, desde muy joven. Así que tenemos que cambiar todo eso, como hablamos de la obesidad, como hablamos de, del sobrepeso, de la salud. Um, también hay que hacer muchas cosas para crear políticas para poder apoyar a la gente para que ellos no sean discriminados ¿no? en el empleo. Uh, en el sistema de salud, por ejemplo, tenemos mucha evidencia de que pacientes con obesidad tienen menos screening para cáncer, o sea, que los doctores no los refieren a hacer el screening, por porque dicen no, o sea, ellos no van a no poder, no, no los solo, básicamente discriminan y dicen no, no, voy a no voy a referirte a ese examen y Uh, por ejemplo, hay muchos hospitales en Norteamérica que no tienen equipo para medir la presión de un paciente. Uh, entonces hay mucha hipertensión que no está diagnosticada en las personas con obesidad porque simplemente no tienen el, la máquina para medir la presión uh, en los hospitales. O sea, hay muchas cosas así. Uh, historias terribles de Norteamérica de que uh, las personas no pueden hacer MRIs um, uh, o scans uh -huh. porque el cuerpo de ellos no, no el límite de, de las máquinas no permite que ellos puedan uh, someterse a ese screening. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hacer para que um, todas las personas uh, en la sociedad se sientan como que ellos son parte de esta sociedad y que no son, como le decimos en, en Norteamérica, second class citizens, como uh, que ellos se sientan como que ellos no tienen el derecho de tener todas esas cosas porque no pueden demandar eso, uh, porque el mm. peso es culpa, uh, ellos deberían haber controlado su propio peso y si les da cáncer, entonces nadie los va a tratar. Mm -hmm. uh, muy terrible que tuvimos en British Columbia fue una persona, una mujer que estaba buscando ayuda por el dolor de la espalda por muchos años y cada vez que iba al doctor, a diferentes doctores le decían que tenía que bajar de peso. Y luego uh, finalmente encontró un doctor que le hizo un screening de cáncer y ella tenía cáncer del stage 4 y murió tres meses después, después del diagnóstico. Y salió en todos los periódicos porque esa persona mm. había tratado de uh, tener un diagnóstico. Uh, más fijo, pero todos se enfocaron en el peso de ella y no descubrieron que ella tenía cáncer en, en, el, en el kidney. Así uh -huh. que, bueno, claro. uh, esas cosas, sí, socialmente yo pienso que tenemos que empezar con nosotros mismos, de uh -huh. reflexionar de qué creemos, qué creencias tenemos sobre el peso y las personas que tienen más peso y, y pensar, ok, ¿cómo conversar? ¿Cómo... Uh, esas creencias uh, afectan nuestro comportamiento, nu nuestras interacciones, nuestra manera de comunicarnos con otras personas que tienen sobrepeso. Y cuando leemos el diario o vemos películas, interrogar esas cosas, ¿no? Esos estereotipos uh -huh. que salen. No sé, ¿qué piensas tú, Violeta? bueno yo le un poco lo comenté antes lo enfoqué eh, comentándole que necesitamos eh, dar información disponible sobre sobre esto en el caso de la obesidad sobre lo que es y nada te conté que el año pasado hicimos el primer congreso para pacientes eh, sí. donde vinieron pues profesionales muy conocidos aquí en, en España de, de obesidad y vinieron para eh, enfocarse a la a pacientes y familiares a la comunidad hablar claro. de la obesidad y cómo abordarla y que creo que falta información porque es que lo que se ve en los medios en informativos o dos lados es que eh, las personas eh, siguen manteniendo esta idea no de, de, de responsabilidad personal sí. eh, en la enfermedad no y, y sí que hay responsabilidad del autocuidado pero sí. pero no, hay, no es responsabilidad del resultado de ese autocuidado no. pero también no sé si han hablado desde de el otro tema de, de ir al otro lado, ¿no? Que decir que la obesidad no es Ajá. una enfermedad crónica y que todos no, no no hablamos pero muy importante no importa el, el tamaño del cuerpo porque a veces llegamos a ese lado, ¿no? De que sí no se, no se, no podemos comentar del cuerpo de una persona no podemos asumir el comportamiento de una persona solamente mirando el cuerpo de una persona no podemos asumir que esa persona come junk food todo el día pero uh, también Debemos ayudar a esa persona porque tal vez esa persona tiene una enfermedad que se llama obesidad, que es cuando la grasa corporal afecta la salud de esa persona, ¿no? Entonces, no investigar o no tener esa conversación con un, una, un paciente, o sea, tú puedes hacer un screening haciendo medidas del BMI y el, el Waste Conference, uh -huh. pero también tienes que tener esa conversación con el paciente a ver cómo tu grasa corporal, tu peso, está afectando tu salud, ¿no? Está afectando tu salud mental, está afectando tu salud social, uh, sexualidad, está afectando el movimiento, tu uh -huh. nutrición, cosas así, ¿no? Y desde ahí hacer el diagnóstico de la obesidad. Entonces, eso es lo que queríamos tratar nosotros en la Guía Clínica de Canadá, de, de ir más allá del tamaño del cuerpo de una persona, uh -huh. pero ir um, tratando de entender si esa persona tiene una enfermedad que afecta la salud de ellos, ¿no? Y, entonces, para mí llegamos a veces a esa, esa resistencia de algunas personas que dicen, no, yo no tengo obesidad. Y es verdad, tal vez ellos no tienen obesidad y no podemos asumir que tienen obesidad. Sí. Pero hay que tener esa conversación y hacer el, un assessment objetivo, una evaluación uh -huh. objetiva uh -huh. médica para ver si esa persona tiene una enfermedad y necesita bajar de peso. Estupendo. Vale. Sí. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Bueno, gracias. Y a, vosotros a todos lo los que os habéis conectado. Y nada, eh, la sesión quedará grabada sí. y nos vemos en la próxima que será en mayo. Fantástico. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias.